muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en este foro complutense, en esta biblioteca histórica Marqués de Valdecilla, y darles también la bienvenida a esta institución, a esta universidad. Para mí es una satisfacción muy grande el que se celebre este acto en la Universidad Complutense, que presentemos aquí el libro José Saramago en sus palabras, con una edición y selección de textos de Fernando Gómez Aguilera, que está aquí a la izquierda, y sobre todo porque, de alguna manera, uno quiere rendir un tributo modesto, pero tributo, al fin y al cabo, a José Saramago. Mi sentimiento a Pilar del Río, su mujer, que la ha acompañado durante los bastantes años de su vida. Y Pilar del Río, pues realmente también es una persona conocida y cuyos análisis son muy agudos en los medios de comunicación en los que participa. Y José Saramago ha sido una pérdida, pues, para las personas más cercanas, ¿no?, a él, pero yo creo que para todos nosotros, ¿no? Cuando muere una persona como él, nos sentimos huérfanos, nos sentimos más, a veces, desvaídos todos, ¿no? Y es así porque personas como Saramago no son fáciles de encontrar y cada vez más difícil de encontrar en el mundo en que vivimos, ¿no? Era un gran literato que nos sigue deleitando porque podemos seguir leyendo sus novelas, pero también era una persona comprometida política y socialmente, y sobre todo era una persona con una gran lucidez mental para analizar los graves problemas que tenemos en el mundo y las grandes privaciones, desigualdades que seguimos padeciendo. De forma que se nos ha muerto un hombre de la literatura, pero también una persona que era un referente moral, un referente político, un referente social. Y eso es realmente siempre, como decía yo, un tanto grave y preocupante, ¿no? Dice en su libro Cultura e Imperialismo, Ana Arceiz, que se mueren una serie de personajes intelectuales que tenían una gran visión global del mundo y que van desapareciendo, ¿no? Efectivamente, viene sucediendo así. ¿Y por qué? ¿Qué pasa últimamente? No tenemos esos grandes pensadores. Estamos en el pensamiento débil, por una parte, ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que está influyendo la excesiva especialización a la cual contribuimos mucho las universidades. Hoy en día se ha puesto de moda el que hay que especializarse, hay que publicar en ciertas revistas, hay que investigar ciertas cosas, y eso segmenta el conocimiento, segmenta el saber y hace que la gente está tan preocupada por triunfar en ese mundo académico que se olvida de los problemas del mundo. Y como había una viñeta del Roto, que salía un científico con un microscopio y decía, tanto mirar por el microscopio que no ven lo que todo el mundo ve, ¿no? Y esto es mucho más acusado en los economistas. Los economistas, que están tan obsesionados con las matemáticas y con hacer de la economía una ciencia exacta, que se han tragado la crisis económica, salvo algunos, ¿verdad? Porque ha habido algunos que efectivamente han puesto de manifiesto que venía una crisis, pero la mayor parte de nuestra profesión no ha visto la crisis venir. Y eso es producto de esa especialización, y nos hace falta gente pensante, gente reflexiva en el mundo en el que estamos. Y no cabe duda que José Saramago era una de esas personas, ¿no? Era una persona, además, muy vinculada a la Universidad Complutense. Él había participado en los cursos de verano del Escorial. Él abría, en una ocasión, nuestro foro de Complutense en el Paraninfo, porque estaba lleno. Y dio una conferencia realmente muy ilustrativa, que luego hemos publicado en una colección pequeña, ¿verdad?, que de nuestra editorial, modesta editorial, que se llama Universidad y Democracia, y que yo recomiendo porque también es útil reflexionar sobre esas cosas en estos momentos también de cambio de la universidad. Hoy decía el presidente del CSIC, presentando los campus de excelencia, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en las universidades americanas se dice últimamente que el mundo tiene muchos problemas, pero la universidad tiene facultades. Tiene facultades para poder resolver los problemas. Pero ya digo que hasta cierto punto, porque con tanta especialización y con tanta aislarse de los problemas reales, pues no está clara la cuestión. Y en la universidad, como en todas partes, pues hay gente que tiene ideologías distintas, valores diferentes, fundamentos también distintos, y en economía, por desgracia, se vuelven a imponer los que nos han llevado a la crisis. Los que nos han llevado a la crisis con las recetas son los que están imponiendo ahora la salida de la crisis. Y estas gentes, como decía Krugman,
vuelven como zombies, pero vuelven, ¿no? Y no se han quedado noqueados. Bueno, se quedaron un tanto noqueados al principio, pero vuelven, ¿no? De manera que yo creo que hay que, y aquí en este libro, que tenemos que agradecer a Fernando Gómez Aguilera, hay muchas reflexiones de Saramago, que él ha ido seleccionando muy bien, y nos sirven también para entender muchas cosas de economía, mejor que los economistas, ¿no? Así que esto creo que es muy importante, sí, que aquí habla de democracia y cita al Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, ¿verdad? Y después vienen las cosas que decía Saramago, que he ido recogiendo de periódicos y diversas intervenciones suyas. Así que hay que agradecerle a Fernando Gómez Aguilera, que es el director de la Fundación César Manrique, que nos haya hecho este libro, porque creo que es muy importante reflejar aquí este pensamiento de Saramago. Y yo, por mi parte, simplemente lamentar esto, ¿no? Este fallecimiento, y como decía antes, nos vamos perdiendo a personas muy valiosas y que realmente nos vamos quedando sin ellos, ¿no? Y necesitamos gente que piense, que reflexione y, sobre todo, como decía también otro acto de José Luis Ampero esta mañana, la enseñanza, la educación, es enseñarnos también a pensar, porque no se enseña a pensar. Se enseña solamente a aprender cosas sin saber por qué se aprenden y para qué se aprenden. Y la enseñanza debe ser fundamentalmente aprender a pensar, y eso es más útil que saber muchas recetas y muchas fórmulas matemáticas. Así que, dicho esto, yo agradezco a todos ustedes su presencia, agradezco mucho a todos ustedes también que estén aquí conmigo para hablar de Saramago, y realmente Saramago siempre estará presente entre nosotros porque su obra queda y también su pensamiento. Y le debemos decir a la gente joven que lean a Saramago, y debemos de pasar ese relevo a favor de la lectura y a favor del pensamiento y la reflexión. Y aunque las cosas estén mal y estén difíciles, tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque yo, cuando a veces me cunde el pesimismo, siempre me acuerdo de Gramsci y digo, pesimismo la inteligencia, ante ese pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Y siempre hay gente dispuesta a luchar. No somos Francia, por desgracia, pero siempre hay gente dispuesta a luchar. A lo mejor se nos contagiamos y a lo mejor nos rebelamos contra tanto fundamentalismo de mercado. Y con esto tampoco es que llame la rebelión, pero creo que a veces hay que rebelarse. Es fundamental. Pues muchas gracias, y va a tener la palabra en primer lugar Rosa Falcón, directora del Foro Complutense. Rosa, tienes la palabra. Muchísimas gracias, rector, por la apertura del acto. Muchas gracias, Fernando Gómez Aguilera, por estar aquí presente con nosotros en esta tarde de foro. Muchas gracias, Pilar. Creo que, además, este libro es oportuno presentarlo en una biblioteca pública, un espacio tan querido por José. Bueno, yo solo voy a hacer una presentación técnica muy breve, porque estamos todos deseando escuchar al protagonista, el autor del libro. Simplemente comentar que Fernando tiene una larga trayectoria literaria, es poeta, ensayista. En 1992 se incorpora a la Fundación César Manrique, donde desempeña el cargo de director. Es también miembro de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo, forma parte del Comité Científico del Instituto para una Arquitectura y un Urbanismo más Sostenible. Es integrante del Consejo Asesor de la colección Paisaje y Teoría de Biblioteca Nueva y patrono de la Fundación José Saramago, radicada en Lisboa. Ha escrito la biografía cronológica de José Saramago, La consistencia de los sueños, y ha comisariado además numerosas exposiciones de arte contemporáneo, y en el 2008 preparó la exposición del mismo título que se inauguró en la Fundación César Manrique y en Lisboa. Ha publicado los libros de poesía La mirada anterior, Libro de la extinción, Oficio de la nada, Espejo estoy, y bueno, ha sido premio internacional de poesía Ciudad de las Palmas, Manchas ciegas, es otro de sus libros, La tierra fatigada. Debo decir también que es editor y ha editado numerosos poetas canarios y poetas autores importantes españoles. En 1995 preparó ya la edición de textos de César Manrique, recogidos bajo el título César Manrique en sus palabras. Y dos años más tarde editó la monografía José Saramago, un hombre llegado a una isla. Y este reciente libro de Saramago en sus palabras, que es una compilación de artículos y declaraciones de Saramago recogidas en prensa escrita desde la segunda mitad de los años 70 hasta marzo del 2009. Es un verdadero diccionario de palabras que José logró darles vida propia. Este libro comienza centrándonos en el prefacio y en el
con el perfil intelectual y humano de José Saramago y recoge declaraciones y frases de este autor tan reveladoras como: la gente tiene necesidad de que le hablen con honestidad. ¿A dónde va el escritor? Va el ciudadano. Y es que no se puede comprender la figura de Saramago sin tener en cuenta su compromiso con lo público. Otra de sus frases recogidas en este libro, que puedo recomendar vivamente, es: mis ideas son conocidísimas, nunca las he disfrazado ni las he ocultado. Mi vida es tan pública que se conoce todo cuanto he pensado sobre cada acontecimiento. Y como dice Fernando Gómez Aguilera, la intervención en la esfera pública constituye uno de los rasgos centrales del perfil intelectual de José Saramago. Su voz se convirtió en una referencia global, identificada con el pensamiento crítico, la defensa de los excluidos y la reivindicación de los derechos humanos. Otro premio Nobel, el escritor Albert Camus, en su discurso de entrega decía: por lo mismo, el papel del escritor es inseparable de difíciles deberes. Por definición, no puede ponerse al servicio de quienes hacen historia, sino al servicio de quienes la sufren. Pues este ideal de servicio a los demás resume toda una filosofía de vida y de compromiso intelectual y cívico de José, y que José hizo suya, además, especialmente con su ejemplo, como decía el rector en su presentación. Saramago no solo ha sido un gran escritor, sino un extraordinario ser humano, que nos ha dejado el enorme legado de su escritura llena de humanidad y de su ejemplo, que no puede separarse de su obra, porque ambos están unidos por un lazo invisible que nos ata a su memoria a pesar de su ausencia. No hay otro escritor donde la lectura sea tan parecido a un abrazo, a una voz o a una mirada tan comprometida con la propia vida. Y no hay mejor, como decía desde el comienzo, que esta biblioteca, este espacio público para presentar este extraordinario vademécum en palabras de Fernando, de José Saramago. Muchísimas gracias, Fernando, también por tus palabras. Gracias. Muchas gracias. Ahora interviene Fernando Gómez Aguilera, ¿no? Sí. Parece que sí, ¿verdad? Sí. Sí. Es mi turno. Sí, es tu turno. Gracias, rector. Gracias por hacer de la universidad también un espacio de vida y que el discurso del rectorado también esté integrado en la vida. Necesitamos que la universidad no se separe de la vida, que esté dentro de la vida, porque estando dentro de la vida, la universidad está dentro de los seres humanos, de donde nunca debe salir, donde siempre debió estar. Y no estamos tan acostumbrados a que eso sea así. El discurso científico, el discurso técnico es muchas veces una excusa para eludir responsabilidades que todos tenemos estando en el ámbito que estemos, y quizá más por estar en el de la universidad, que es el de ser ciudadanos, no abdicar de la condición de ciudadanos, algo que Saramago siempre nos puso por delante. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras, por la invitación, por estar en esta casa, una casa de universidad que es universalidad del conocimiento y también universalidad del respeto. Efectivamente, se han dicho ya casi todas las cosas que yo tendría que decir, porque el libro habla de lo que el rector ha tratado y de lo que Rosa también ha comentado, ¿no? Efectivamente, con la ausencia de José, yo creo que hay muchas personas en el mundo que se ha muerto una parte de nosotros, una parte de ese ser público, de ese ser colectivo que todos somos, y se ha muerto uno de los mejores, además. Y esas son pérdidas sustantivas en tiempos difíciles, efectivamente, rector. Son pérdidas de líderes, de los pocos líderes que tiene el mundo, además para pensar en determinadas direcciones, sobre todo para pensar por aquellos que, pensando, no tienen la posibilidad de que su voz resuene en el mundo. Estamos en un momento, decía el rector, de pensamiento débil. A José le gustaba decir que era el momento del pensamiento cero. Que no era ni siquiera pensamiento, que era pensamiento cero en no pocas cosas, sin entrar en generalizaciones excesivas, pero sí es verdad que en determinados momentos nos sentimos de alguna manera apabullados por determinadas tendencias que poco tienen que ver con la reflexión y con el pensamiento. Y reivindicaba también Saramago las ideas, unas ideas vinculadas a la conciencia, y pedía, confiaba,
fundamentalmente en la razón como un elemento para tutelar la convivencia de los seres humanos, pero no en una razón mecánica, sino en una razón que quería gobernada por la ética. Y efectivamente ese sería el escenario en el que deberíamos pues, movernos como referencia, cuando menos. A mí me gustaría dirigirles algunas palabras. Decía ayer en un acto de homenaje en Rivas que efectivamente actos como este de hoy abrazan una ausencia, y decía que nos hace pensar que hubo mejores días en nuestra vida. Pero también reunirse para expresar y compartir gratitud y reconocimiento, para compartir cariño y emoción, es un acto de celebración de la vida, capaz además de poner en valor la vertiente más luminosa de nuestra condición, ese fondo de nuestra naturaleza que solo las circunstancias y los seres más extraordinarios son capaces de estimular. Necesitamos, como acabo de decir, la referencia de seres excepcionales, seres que sean capaces de sacarnos de nuestra aturdida zozobra diaria en medio de las lacerantes heridas del mundo y del desasosiego que nos provocan la injusticia y la arbitrariedad, la irracionalidad y el decaimiento del imprescindible impulso ético fundado en el respeto a los otros. Necesitamos de su brillo para que el escepticismo y la decepción, esos dos grandes enemigos, no nos inmovilicen ni nos empequeñezcan. Esos admirables seres humanos, vecinos nuestros, referentes, congéneres, nos muestran que ser exige la virtud de comprendernos en cuanto seres humanos como una construcción tutelada por el conocimiento, por la dignidad moral y por la compasión solidaria. Como habrán comprendido, esta introducción obligada es una introducción que hago pensando en nuestro querido José Saramago. He comenzado por el final porque ya no está entre nosotros la libertad de aquel escritor de más de 80 años que respondía a la prensa cuando le preguntaban que cuántos años tengo. ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y lo que siento. Y eso fue lo que hizo. Su ausencia reclama el inmediato abrazo del recuerdo, del cariño. Cuanto más, si la aventurada tarea que nos hemos propuesto es la de adentrarnos en sus palabras, como he hecho en este libro, y sacarlas a la calle acompañadas con las nuestras. Valga, pues, este tributo dejado aquí a Vuela Pluma antes de entrar en lo nuestro, como abrazo, pero también como petición de venia a José. Hablando de estas cosas, es un hecho muy bien conocido a estas alturas que la intervención en la esfera pública constituye uno de los rasgos centrales del perfil intelectual de José Saramago, un escritor que siempre se alejó de cualquier torre de marfil y asumió con verdadera dedicación la tarea de crear opinión pública mundial. Qué difícil es a veces formarnos una opinión propia, ¿no?, como para asumir además la tarea de crear opinión pública mundial. Contaba ayer Pilar una anécdota deliciosa, creo que eras tú, Pilar, de algún amigo que le decía que escuchaba primero a ver qué es lo que pensaba de determinados temas José Saramago para saber lo que él pensaba. ¿A dónde va el escritor? Efectivamente, va el ciudadano, que decía Rosa antes, y esa era una idea que solía reiterar Saramago, despejando cualquier eventual duda sobre su compromiso civil, sin permitir que sus responsabilidades cívicas se camuflasen tras el formidable músculo de su literatura, una implicación asumida como imperativo moral, emanado tanto de sus convicciones políticas, bien es cierto, cuanto de la impregnación humanista que se filtra con gran brío por el tejido de su estructura cultural y de su musculatura de incombustible y vigoroso polemista. En mi oficio de escritor, dejó dicho en Cuadernos de Lanzarote, pienso no haberme apartado nunca de mi conciencia de ciudadano. Defiendo que a donde va uno, debe ir el otro. No recuerdo haber escrito ni una sola palabra que estuviese en contradicción con mis convicciones políticas.
Pero eso no significa que haya puesto alguna vez la literatura al servicio de mi ideología. Significa, eso sí, que cuando escribo estoy expresando la totalidad de la persona que soy. Como sucediera con Albert Camus, no cabe la posibilidad de separar la fabulación de la declaración de principios frente a las circunstancias de la realidad, porque el autor se funde con el ciudadano en la compacta unidad de la persona que es. Para Saramago, la obra es el novelista. Y el novelista no constituye en sí mismo ningún argumento suficiente para sustraer de su responsabilidad al ciudadano que tiene la obligación de ser. A partir de su eclosión como narrador, a comienzo de los años 80, Saramago desarrolló una progresiva e intensa tarea de vertido de ideas, de valoraciones y denuncias en foros y medios de comunicación internacionales, hasta convertir su voz en una referencia global, particularmente identificada con el pensamiento crítico, la defensa de los excluidos y la reivindicación del respeto a los derechos humanos, que juzgaba incompatibles con el signo de nuestra globalización. La concesión del Premio Nobel en 1998, antes que contribuir a modelar su discurso, a modular su discurso, lo subrayó, lo estimuló, estimuló su conducta y dilató el alcance de sus palabras. Apenas, creo yo, podría hoy entenderse adecuadamente la figura del escritor sin integrar en esa concepción su faceta pública, que, vista en perspectiva, adquiere la forma de una suerte de sostenido comportamiento activista, aprovechando la plataforma ofrecida por prensa y tribunas para difundir sus ideas y combatir las desviaciones que, a su juicio, perturban el orden del mundo. Mediante declaraciones, entrevistas y rotundos titulares, Saramago compartió consideraciones sobre su propia creación o trató abiertamente cuestiones palpitantes de nuestro tiempo, elaborando finalmente un rico sistema de pensamiento de raíz radical, pero también forjándose un rostro social que forma parte sustantiva de su figura. Y lo practicó de tal modo que, mientras contribuía a crear opinión y a dibujar la silueta de nuestro tiempo, iba construyendo su visibilidad pública como intelectual comprometido más allá del espacio definitivo ocupado por el hombre de letras, consciente de que, como escribió en sus cuadernos, después de dejar este mundo, el escritor será juzgado según aquello que hizo. Mientras esté vivo, reclamemos el derecho a juzgarlo también por lo que es. Polémico y racionalista, sentencioso e imaginativo, original y provocador, ideológico y combativo, articuló y desplegó una refinada autoconciencia sobre su trabajo, de manera que, a través de sus manifestaciones, puede rastrearse una aguda percepción analítica de las claves de su obra. Pero su capacidad de ponderación y de inusual penetración en el sentido menos visible de las cosas supo desplazarse de la escritura y ponerse también al servicio de la indagación en las zonas oscuras de la historia, del ser humano y de los mecanismos de poder y de injusticia que condicionan nuestro entorno y determinan el espeso sentido de nuestras vidas. Resistiéndose a las ideas recibidas y espoleado por una pertinaz conciencia insatisfecha instalada en la interrogación permanente, Saramago cultivó una visión irónica y desveladora, desobediente e insatisfecha, al servicio de esa indagación en las zonas oscuras, en nuestras zonas oscuras. En su actitud se advierte una permanente tensión reflexiva. Yo creo que este es uno de sus grandes ejes de pensamiento y de actitud vital, una permanente tensión reflexiva sobre la naturaleza disolvente del poder y sobre sus efectos abrasivos, consciente, como él mismo confesaría, de la lección que había extraído de su oficio, de su propio oficio de escritor, que los que mandan no solo no se detienen ante lo que nosotros llamamos absurdos, sino que se sirven de ellos
para entorpecer nuestra consciencia y aniquilar la razón. En definitiva, a través de las observaciones vertidas en la prensa que recoge este libro, Saramago completa y enriquece el retrato proyectado por su producción literaria, ofreciéndonos la imagen de una figura extraordinaria, inspiradora, susceptible de arrojar luz sobre nuestras propias incertidumbres y desorientaciones, susceptible de convertirse una vez más en un asidero moral y humano para el lector, en un faro, eso que nos cuesta hoy tanto reconocer y que era una de las condiciones de los grandes pensadores históricos. Quien decida leer Saramago en sus palabras, editado por Alfaguara, tendrá pruebas de ello. La prodigalidad con que el autor de Ensayos sobre la ceguera se relacionó con los medios de comunicación sin atender a límites geográficos le sirvió para trasladar ampliamente ideas y emociones apoyado en una potente capacidad de comunicación, un notorio didactismo y una generosa inclinación a difundir y compartir sus impresiones, como si se tratara de un acto más de militancia, como si se tratara de un ejercicio pleno de libertad y también de responsabilidad social. El propio escritor fue muy consciente de ello, y Rosa citaba antes ese sentido que tenía Saramago de que su vida había estado permanentemente expuesta, permanentemente comunicada a través de los medios de comunicación. Y a su vez, con su escepticismo característico, cuando le preguntaban y le pedían valorar su presencia, su activísima dedicación a las entrevistas, decía: me dicen que las entrevistas han valido la pena. Yo, como de costumbre, lo dudo. Tal vez porque estoy cansado de oírme. Lo que para otros todavía puede ser novedad, para mí se ha convertido, con el paso del tiempo, en comida recalentada. O algo peor, y esto es lo que me importa subrayar, me amarga la boca la certeza de que unas cuantas cosas sensatas que he podido decir durante la vida no habrán tenido, a fin de cuentas, ninguna importancia. Con lo cual Saramago reconocía implícitamente que siempre se había pensado muy bien lo que decía y que la intención de lo que decía era precisamente la de que quedara y la de que tuviera alguna importancia. En fin, estamos ante todo un mecanismo engrasado que, por su envergadura y por su resonancia, implica una efusiva relación de atracción con el público. Saramago tuvo eso, una efusiva relación de atracción con el público. Además de pensar, además de reflexionar, además de trabajar con ideas solventes, con ideas útiles, con ideas capaces de mover conciencias y de aglutinar conciencias, Saramago era experto, sabía también trabajar los registros expresivos, manejando un lenguaje siempre accesible, directo, sin aparente elaboración, sostenido sobre grandes metáforas, sobre grandes imágenes enérgicas y sobre potentes conceptualizaciones. Pero la capacidad de empatía, que no es otra cosa que la de ser capaz de atravesar la frontera del otro que está fuera de nosotros, esa capacidad que tenía la palabra de Saramago de aportar el calado humano que desprende en sus palabras, esa capacidad, esa fuerza, nace sobre todo, y yo creo que más allá de la lucidez de su pensamiento, de la honradez que alienta ese pensamiento, de su matrimonio con la verdad propia. Fíjense que no digo con la verdad, sino con su verdad propia, con lo que cada uno cree que es su verdad. En eso consiste la honradez. Y también de matrimonio con la sinceridad, con que la palabra se corresponda con el ser que somos, que no haya fractura. Esa gran fractura que atraviesa la cultura de nuestro tiempo es una fractura demoledora, porque hace que pierda el sentido aquello que nos enseñaron nuestros padres, que cerraban tratos y que cerraban acuerdos con los otros diciéndose, dándose la mano y diciendo: te doy mi palabra. Cuando aquello era capaz, cuando esa expresión era capaz de sostener un acuerdo, es porque la palabra tenía detrás la vida de la persona que era. Se daba
la persona en la palabra contenía la persona. Pues bien, Saramago está en esa lógica, es un hombre que procede del campo y que introduce los valores morales, esos valores morales fuertes de las culturas agrarias, los introduce en su cultura. Por eso decía que decía exactamente lo que pensaba y que lo hacía de forma sencilla, sin retórica, y que la gente que se reunía para escucharle sabía que, con independencia de si coincidía con lo que él pensaba, la gente lo que sí sabía es que él era honesto, que no trataba de captar ni de convencer. Y reflexionaba cuando comentaba estas palabras: parece que la honestidad no se usa mucho en los tiempos actuales. En efecto, la gente, nosotros, tenemos necesidad de relacionarnos con palabras que signifiquen y no oculten ni envilezcan la realidad ni la dignidad individual o colectiva. Tenemos necesidad de confiar en el lenguaje. Tenemos necesidad de un lenguaje que esté respaldado por la conciencia. La obra que hoy presentamos ofrece un amplio repertorio de testimonios de Saramago, extraídos exclusivamente de entrevistas y de declaraciones recogidas de periódicos, de revistas, de libros que se dedican a recoger conversaciones exclusivamente con José, a lo largo de un abanico cronológico de más de 30 años. Por lo tanto, es un rastreo amplio en la personalidad de Saramago. Y siguiendo ese criterio metodológico que intenta, pues dentro de un tremendo espacio de comunicación, intenta introducir un criterio coherente, homogéneo, dentro de su vastísimo discurso público, las citas seleccionadas se han obtenido a partir de un corpus seleccionado, no leído, el leído es muchísimo mayor, de más de 300 registros, publicados en países tan diversos como Portugal, España, Brasil, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Cuba, Colombia o Perú, por citar algunos casos. Y los textos aparecen organizados cronológicamente para que se pueda advertir la evolución en las ideas o la coherencia con respecto a principios que están muy consolidados en Saramago. Estos días nos han preguntado a Pilar y a mí si había una gran evolución o había evolución en las ideas, y la verdad no hay una gran evolución, pero tiene una lógica aplastante. Cuando Saramago se consolida como escritor, tiene 60 años prácticamente, es una persona madura, es una persona con una visión del mundo ya muy configurada, ¿no? Y por lo tanto lo que hace a partir de entonces, aunque sus circunstancias vitales cambien extraordinariamente, es asentarse en sus principios y difundirlos, ¿no? Utilizar las plataformas para comunicar los valores en los que creía. Yo no me voy a detener en cuál es el contenido estricto del libro, se puede dejar fácilmente, pero son los grandes temas de José. El libro está organizado en tres grandes apartados: la persona, el escritor y el ciudadano o el intelectual, que dirían alguien, esa palabra hacia la que José siempre tenía una cierta precaución, no le gustaba que se utilizara mucho, pero bueno, es su pensamiento social, sus ideas políticas, sus ideas sobre economía, sociales, y cada uno de esos tres grandes apartados está a su vez organizado en temas, en conceptos que aglutinan espacios de pensamiento recurrentes de Saramago: qué es lo que pensaba de la democracia, qué pensaba de Dios, qué es lo que pensaba de elementos muy, muy diversos. José Saramago, en sus palabras, pretende componer el retrato hablado. En el fondo es eso, el retrato hablado de un militante de la palabra que supo encauzar un extraordinario ejercicio democrático. Y es una idea que me gustaría subrayar. Democrático, o si lo preferimos, de deliberación abierta, de deliberación en público. Porque voy a permitirme recordar una cita de Amartya Sen sobre este asunto. Decía Amartya Sen que la práctica de cualquier tipo de democracia tiene que ver fundamentalmente con el hecho de razonar públicamente. Esa costumbre que estamos perdiendo en nuestras democracias, en que se toman grandes decisiones sin deliberar públicamente sobre ello y sin compartir con los ciudadanos los argumentos que soportan y en los que se sustentan esas decisiones que tienen gran influencia sobre nuestras vidas.
Saramago desarrolló su oficio con la profesionalidad de un operario, con la entrega de un militante político, con la implicación de un ciudadano consciente y la perspicacia de un pensador, además de con la finura de un escritor. En fin, iré concluyendo. Saramago reconocía que él no era una persona cómoda. Y precisamente, él lo decía, yo no soy cómodo. No. Y precisamente en ese reconocimiento sencillo, directo, como eran sus palabras, lo que se sustentaba era la condición fundamental del intelectual, que es la función crítica, no la de agradar, no, como se dice en Portugal, la de ser consensual. Saramago no era consensual, no entraba dentro de sus propósitos, sino la de incomodar, la de preguntar. El intelectual que asume la función crítica es el que se atreve a hacer las preguntas que los demás no hacen, porque se pone en riesgo, porque pone en riesgo el consenso, porque pone en riesgo la estabilidad. Y Saramago precisamente lo que hacía era lo contrario, lo que hacía era incomodar, lo que hacía era disgustar. Frente a un mundo injusto y desabrido que le provocaba insatisfacción y malestar, procuraba el desasosiego, porque entendía las funciones creativas y la función de conocimiento como instrumentos al servicio de un proyecto humanizador, que exigía desenmascarar el error y el mal. Sartre ya se había referido con agudeza a este mismo asunto y había dicho, yo lo recordaba ayer, mostrar, demostrar, representar. Y decía, eso es el compromiso. Después de eso, la gente se mira y hace lo que quiere. De ahí precisamente la insistencia del premio Nobel portugués en combatir la indiferencia, en desestabilizar la percepción confortable, la percepción cómoda, mediante una mirada volteriana, oblicua y muy cosmopolita. De la mano de un pesimismo alejado de cualquier nihilismo, asume, como decía, la función propia del intelectual, porque se proponía como cometido, y son sus palabras, intervenir siempre en lo necesario y en lo justo. Fíjense, intervenir siempre en lo necesario y en lo justo. Y al mismo tiempo que decía eso, que se proponía como una meta personal intervenir siempre en lo necesario y lo justo, nos miraba a los demás y nos decía, no os resignéis, indignémonos. Esa llamada a la conciencia del ciudadano para implicarse, porque sabía que los liderazgos vacíos de comunión social no conducían sino a la melancolía. Cursaba así por esta vía una invitación formal a todos. Y en ese estado de conciencia, yo creo que es donde hay que buscar el afecto que Saramago le profesaba a la palabra no. Algo que en estos momentos de corrección se emplea tanto como arma arrojadiza a quien se opone a algo. Lo primero que a alguien que se opone le dicen es, pues dame la solución. No, esa no es mi obligación, dar la solución. Mi obligación es decir si eso me gusta o no me gusta. Saramago ponía un ejemplo delicioso. Si yo entro en una zapatería y me voy a comprar unos zapatos y me pruebo unos zapatos y los zapatos no me valen, me los coloco y digo, me aprietan, no me sirven, que no me diga el zapatero, pues háztelos tú. No, deme unos del número que me conviene. Bueno, pues eso ocurre un poco también con el no. Y decía Saramago, llega siempre un momento en nuestra vida en que es necesario decir no, porque añadía el poder, la primera cosa, al poder, la primera cosa que se le dice es no. Y no por ser un no, sino porque el poder tiene que ser permanentemente vigilado, y añadía, porque tiene siempre tendencia a abusar, a excederse. Y así su obra literaria, pero también su intervención pública, toman, yo creo, la forma de un auténtico argumento de contrapoder, caracterizado por, como dijo Eduardo Lourenço, con una frase que acuña exactamente
el sentido de la novela de Saramago, pero también el sentido de su percepción de la realidad. Saramago lo que hace es descontar lo que estaba contado. Descuenta lo que estaba contado y lo cuenta desde otra perspectiva. Nos da otra visión de esa realidad que estaba constituida no como una realidad, sino como la realidad. Por consiguiente, su reiterado pesimismo, y completamente de acuerdo, doctor, apunta a lo que Gramsci decía, y Saramago asumía personalmente, y lo decía en público cuando le interrogaban sobre su pesimismo, sobre su desconcertante pesimismo, porque un pesimista radical, como le atribuimos a Saramago, lo que haría, naturalmente, es quedarse encerrado en su casa y no dar ni un paso, porque si la realidad es inexorablemente inmutable y no podemos transformarla y todo está tan mal, nos quedamos en casa. Y esa no era la naturaleza de su pesimismo. La naturaleza de su pesimismo era creativa. Era un no creativo. Es esto, no me gusta, pero tenemos que tender hacia otros lugares, ¿no? Y él decía hacia sí mismo, pues esto, efectivamente, que tenía que hacer compatible el pesimismo de la razón con el optimismo de la voluntad, para no entender la vida como una claudicación, sino como una realidad que no es un destino, sino que es un desafío y que puede ser trastornada, ¿no? Porque, decía, y voy concluyendo, uno no debe contentarse con lo que le dicen. Y este libro es un ejemplo, desde la primera página a la última, de una persona que no se contentó nunca con las versiones que le dijeron. Y decía, uno debe averiguar si eso que le dicen es verdad. Y debe además saber si es la única verdad, porque puede ser verdadmente, puede ser parcialmente verdad. Debe averiguar si eso es la única verdad. Y luego, cotejarla con la verdad de los demás. Hay que buscar, nos decía siempre, el otro lado de las cosas. En fin, este libro lo que muestra es aquello que decía Chekhov, que la originalidad de un autor estriba no solo en su estilo, Saramago dio probadas, muestras de originalidad en su estilo, sino también en su manera de pensar. Yo creo que este libro, que recoge las palabras que José Saramago fue pronunciando y fue compartiendo con nosotros a lo largo de su vida, nos muestra que ese gran escritor que fue Saramago también era un escritor que sabía pensar con originalidad. Quizá también por eso sus palabras fueron originales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias por esta intervención tan buena que Juan Cruz no se ha movido apenas. Es la primera vez que veo que Juan Cruz no se mueve, ¿no? Míralo por teléfono, ¿no? Muy bien. Pues nada, tiene la palabra Pilar del Río, que ya sabéis todos quién es, que ha tenido la suerte de, no sabía cuántos años, pero aquí he leído que en 2003 eran 17. He leído aquí 17, pues 24. Bueno, un poco más, ¿no? 24 años con José Saramago. Esa suerte, porque Saramago era una persona muy entrañable, además, ¿no? Tremendamente entrañable. Yo cuando le conocí personalmente, realmente siempre resultaba muy encantador en este aspecto, en este sentido, ¿no? Así que Pilar ha tenido la suerte de gozar de esta vida con José Saramago. Muchas gracias y adelante, Pilar. Pues gracias al rector, que aparte de ser magnífico, es un rector valiente. Es valiente por afrontar lo que está afrontando, lo que le llueve todos los días y lo que le va a llover, pero estamos muchos para estar con este rector tan único y tan singular, que se atreve a darme la palabra a mí, que no tengo ninguna titulación, en una mesa y después de los dos memorables discursos que hemos oído, porque Rosa ha dicho que yo solamente hacía una presentación técnica, cosa que tampoco era cierta, pero bueno. Darme la palabra en estas circunstancias es terrible. Afortunadamente has hecho un paréntesis afectivo y entonces vamos a quedarnos con la parte afectiva, con esa respiración, para no caer definitivamente en el ridículo. Pero antes, mire, una sugerencia a la editora de Saramago y de Fernando Gómez Aguilera, con los tres discursos que le hemos oído a Fernando, ya tiene otro libro, ¿eh? Te lo recomiendo para la siguiente campaña,
porque qué cosa más buena, yo quiero leerlo. Y supongo que muchos de los que están aquí también. En principio, pensaba que tenía que venir a presentar a Fernando Gómez Aguilera y lo iba a resolver enseguida diciendo, es listo, es inteligente, es culto, es poeta y es amigo. Ya. Luego me han dicho, uy, no, que va, si hablas después de haber hablado él y lo va a presentar Rosa. Dios mío. Y ahora, ¿qué digo? Y se me han ocurrido unas cuantas ideas, las he escrito, no hay ni una que no la hayan dicho ellos. No sé, si romper los folios, que no sé si es lo que hizo con la demostración de la existencia de Dios, fue San Anselmo cuando vio las vías de Santo Tomás o viceversa. Santo Tomás no debía de romper nada porque no tenía ningún espíritu crítico. Pero San Anselmo, a lo mejor, bueno, uno de esos santos que cuando le dijeron iban a presentar las vías y oyó lo que otro había hecho, la rompió. Yo estoy por romperla, pero bueno, como tampoco soy santa, y total son 10 minutos, pues no, me oyen. Saramago escribía como si fuera un campesino. Por lo menos esto no lo ha dicho nadie. Aunque sí, también, hablo de lo agro, si es un horror, esto sí que es caldo recalentado. Saramago escribía como si fuera un campesino. Preparaba la tierra, la abonaba, la limpiaba, sembraba. Todo en su estación, 2 páginas por día, sin impaciencia, sin saltarse ningún surco, ninguna obligación. A veces tenía que dejar descansar la tierra. Entonces aprovechaba para poner al día la correspondencia con amigos, cosa que nunca consiguió, por cierto. Leía, releía, iba a las escuelas y a las universidades que insistentemente solicitaban su presencia. Presentaba libros en países que le eran más cercanos emocionalmente, no los más importantes quizás, no las editoriales más encumbradas, sino quizás aquellas que le resultaban más cercanas emocionalmente. Militaba, aunque esto último militar, era cosa como el pan de cada día. Saramago no desfalleció nunca y por eso este libro y todos sus libros tienen como una buena espiga, tanto para dar de comer, que es cosa necesaria para todos. Me preguntan de dónde sacaba tiempo Saramago para tanta declaración pública, para tanta acumulación de obra, para tanto prestar su voz. Lo sé porque lo he visto. Sacaba tiempo de su espíritu. Por eso tal vez se le consumió la carne. José Saramago era un pionero. Estaba poseído por un afán de no repetir, de empezar cada día un camino, porque nunca sabemos cuál será el que nos lleve a donde nos esperan. Tampoco sabemos qué nos espera, salvo la muerte. Pero ese destino, el morir, es el único que tenemos asegurado, así que Saramago se empeñaba cada amanecer en conquistar la vida, hacer de ella algo digno, o mejor dicho, estar en ella como si la dignidad la tuviéramos que ganar, porque el hecho de vivir es una responsabilidad de la que no podemos abdicar. No es lo mismo vivir que dejarse vivir. Saramago lo sabía con su propio saber y fue consciente de esa obligación hasta el último minuto. Días antes del que iba a ser el último, Fernando estaba presente, cenábamos en casa, en familia, porque la familia de Saramago, a esa familia pertenecíamos muchos, seguramente muchos de los que estamos aquí. Días antes de morir, hablando de la crisis económica, Saramago nos dijo algo que podría ser una buena brújula para moverse por estas turbulencias tan amenazantes como tenebrosas. Nos dijo que todos, gobiernos y ciudadanos, todos sabemos lo que tenemos que hacer para salir de la crisis. Otra cosa es que lo hagamos. Y no vamos a hacerlo porque para cambiar la vida tendríamos que cambiar de vida. Y eso, amigos, es algo que pedimos para los demás. Jamás lo haremos en nuestro patio, con nosotros mismos, con nuestros presupuestos. Es mejor ignorar al de al lado, depredar, eso sí con cierta elegancia, hacer como si todo fuera cosa de otros. No lo haremos, no intervendremos, por eso la crisis cada día será más profunda, porque ya no será solo una crisis económica, será también una crisis moral. Cambiar de vida para cambiar la vida.
hacer del progreso un logro del humanismo, no del capital. Hacer de la economía una ciencia moral que no nos cuente por qué suben los precios, y sí un instrumento que enseñe a impedir que los precios suban de tal manera que luego todo explote y los pobres sean más pobres y los países tengan que hipotecarse y no se deban a los ciudadanos. La soberanía no radique en el pueblo, sino en instituciones lejanas, oscuras, inalcanzables, tal vez ilegales. Saramago era un escritor literario con muchos lectores, miles de lectores en todo el mundo que lo amaban y se lo decían. Pero era también un ciudadano que expresaba temores y era entendido por todos, por los que le decían: «Eres mi voz, habla tú que puedes». O también: «¿Qué va a pasar con nosotros cuando te vayas de aquí, de nuestra comunidad perseguida y apaleada?». Sí, a Saramago le reclamaban como última instancia, como último recurso. Le llamaban desde Timor o de México, o las madres contra la droga, o los indios mapuches desposeídos, u hombres por la igualdad, o jóvenes que buscan recuperar su memoria desenterrando a los abuelos de las cunetas donde la iniquidad los mantiene, o saharaui sin Estado, aunque con todas las declaraciones internacionales a su favor, o palestinos vejados en la tierra que también es su tierra, o en la que fue su última causa, los sin papeles franceses, amenazados y ya expulsados, como haremos nosotros muy pronto, cuando nuestra vida personal se conmueva y pensemos que la solución es eliminar al otro, y ya veremos cómo lo eliminamos, pero lo eliminaremos. Saramago atendía siempre, por eso era tratado con tanta displicencia por los que practican la ideología de la insolencia y del cinismo, que es la ideología triunfante, la que defienden las grandes cadenas de televisión en los grandes países, los sumos sacerdotes del egoísmo, los que quieren acabar con las conquistas sociales de siglos, del tiempo en que se puso al hombre en el centro, se le abolió la esclavitud, al menos legal, se le consideró ciudadano con derechos, hasta este ahora de hoy mismo, en que Saramago, en este libro, nos dice que la única prioridad absoluta es el ser humano, el otro, que es igual que yo y tiene derecho a decir yo. Ir a la Luna, ir a Marte, es un buen proyecto, pero antes hay que llegar al otro, como dijo el día que recibió el Nobel ante el asombro de tantos que pensaban que el discurso era para hacer unas bromas. Pero Saramago lo aprovechó porque se cumplían 50 años de la Declaración de los Derechos Humanos y no iba a dejar que pasara la ocasión solemne, principal, con una anécdota de su vida, pudiéndole contar al mundo y contar de paso que ahora ya conocemos conceptos, conocemos grandes conceptos y por lo tanto se nos pueden exigir responsabilidades que a otros hombres de otros tiempos no se les podían reconocer. Me gustaría leer del discurso del brindis del Nobel, que asombró a muchos y dijeron: pero ese discurso estaba fuera de lugar. Voy a leerles una cosa, está escrito hace 12 años, pero miren cómo hoy es justa. Voy a leerlo si consigo leer esta letrita, pero bueno. Las injusticias se multiplican en el mundo, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas asiste indiferente a la muerte de millones de personas a causa del hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Hubo gente que le molestó que dijera eso en el discurso del Nobel. Saramago estaba escribiendo un libro cuando murió, pero también tenía entre manos algo que otros tendrán que hacer. Se lo pedimos a su fundación, la Fundación Saramago. Le dijimos que elaborara... Me invitaron como espectador, que en definitiva querían algunos amigos y compañeros arroparme frente al chaparrón que estaba sufriendo en ese momento de tantas cosas. Y Federico Mayor, que estaba en la mesa, también me dijo lo del rector valiente. Anda. Y yo dije: yo no me siento valiente. Yo cuando hice el servicio militar, que entonces había que hacerlo, me decían: lo del valor se supone. Digo: menos mal que se supone, porque si no tengo que demostrar esto, yo valiente, la verdad es que nunca me he sentido. Dije: yo aprendí, y había dos personas allí, una entre el público, Jaime Pastor, que fue delegado de nuestra facultad después de Paco Albuquerque, del Sindicato Democrático Estudiantes de Madrid, y otro Paco Fernández Buey, que estaba en la mesa, discípulo de Manuel Sacristán, y que
era el dirigente del Sindicato Democrático Estudiantil de Barcelona. Yo aprendí de estos dos que en el franquismo, los estudiantes consiguieron tirar el SEU, cargarse la APA, que es una asociación profesional de estudiantes que nos quisieron poner en lugar del SEU, crear un sindicato democrático que no estaba permitido por la dictadura, y allí en la universidad creamos esferas de libertad, asambleas, aulas de poesía. Iban actores, Alicia Armida, siempre digo Alicia Armida porque me llamaba la atención, hay que decirlo, no todo el mundo iba porque se jugaba el puesto en televisión, que es donde había teatro y cosas de estas, a citarnos a Pablo Neruda, León Felipe, Antonio Machado, etcétera, etcétera. Hicimos el concierto de Raimon, lo hemos celebrado hace 40 años. Yo me eduqué en esa universidad, donde se ponía la libertad, que luego tuvo muchos costes para mucha gente, a pesar del franquismo. ¿Cómo voy a pensar que después de 30 años de democracia no se puede hablar en la universidad? ¿Cómo voy a pensar eso? No puede ser. No puede ser que se condene, como se ha hecho, un acto a favor del juez Garzón. Y que cualquier acto universitario tratan de decir que como yo dejo la universidad al servicio de los políticos o de los sindicatos para convocar una huelga general, es que la universidad es eso. Y si la universidad no tiene espacios de libertad, que lo conseguía en el franquismo, esto es una vergüenza que en la democracia uno tenga que justificar lo que hace. Entonces no me siento valiente, simplemente quiero ser coherente con aquella universidad que yo me eduqué, que no fue solamente la universidad de los profesores y de los libros, sino también la universidad de los pasillos, ¿no? Y esa universidad es la que yo quiero seguir manteniendo, a pesar de que es una desgracia que después de 30 años de esta democracia resulta que hemos sufrido una regresión que uno tiene que justificar que por qué hace lo que hace en la universidad. La universidad se expresa uno libremente, uno no es responsable de lo que digan los demás y no hay que asustarse porque la gente hable. Y lo que veo yo es que hay miedo a hablar. Por eso a mí me gusta tanto estas palabras de Lino Saramago. Dice, soy una persona pacífica, sin demagogia ni estrategia. Digo exactamente lo que pienso y lo hago de forma sencilla, sin retórica. La gente que se reúne para escucharme sabe que con independencia de si coincide o no con lo que pienso, soy honesto, que no trato de captar ni convencer a nadie. Parece que la honestidad no se usa mucho en los tiempos actuales. Dice, la gente tiene necesidad, acaba, de que le hable con honestidad. Nadie podrá decir nunca que le he engañado. Y esto es fundamental. Si no nos atrevemos a hablar, ¿qué sociedad estamos haciendo? Y la gente no se atreve a hablar. El otro día, una amiga, cuando éramos estudiantes, que fue luego conmigo miembro del Partido Comunista de España, me decía, Carlos, yo te conozco desde que eres estudiante, ya sé que eres así, pero eres un poco cauto siendo rector lo que haces, ¿no? Poco cauto, me decía. Un discípulo mío, alumno, que ahora está ocupando un puesto, precisamente el director de la editorial de la Complutense, me regaló un libro estas vacaciones, mi convalecencia, de Baltasar Glaciar, El arte de la prudencia. Y dije, esto es una indirecta. Que no te lo tomes a mal. No te lo tomes a mal, ¿no? Y el otro día estábamos en Cádiz, en el aeropuerto, y un rector de otra universidad decía, bueno, esto lo digo aquí, ante una vicerrectora ahí. Y yo decía, esto lo digo aquí, no lo puedo decir en público. Y la vicerrectora, no ves, la gente no habla. Dice, ¿qué me quieres decir, que yo hablo demasiado? Pues yo prefiero hacer como Saramago, como aprendiz que soy de él, como discípulo que soy de él. Quiero ser una persona pacífica, sin demagogia ni estrategia, pero digo exactamente lo que pienso. Digo exactamente lo que pienso. Porque además Unamuno, también rector en la Universidad de Salamanca, el famoso discurso que supuso el ataque de Millán Astray y los falangistas, cuando empieza diciendo, estáis esperando mis palabras, no puedo callarme, porque callar es mentir. Y mentir y callarse es tener aquiescencia con la situación que estamos padeciendo y viviendo. Por eso no debemos de callar, aunque nos cueste mucho, y nos cuesta, pero no debemos de callar. Y cuando Jiménez Villarejo, ese día del homenaje a Garzón, por la noche, le entrevistaba a Gabilondo, dijo una palabra que me encantó, a mí no me callan. Y eso es lo que tenemos que decir todos con Saramago, a nosotros no nos callan, a pesar de lo que nos pueda costar el hablar claramente en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay un acto de valentía, es un acto simplemente de ser coherente consigo mismo. Y Pedro Cerolo, que le llamaba al día siguiente del acto, que también estuvo en el acto, porque ya estaba cayendo la tormenta, sobre mí, me dijo, ¿cómo estás? Y dije, estoy muy a gusto, estoy muy bien, porque tengo la conciencia tranquila. Creo que he actuado como hay que actuar, con coherencia. Y digan lo que digan, yo tengo la conciencia tranquila. Yo durante estos 7 años de rector he cometido errores, pero justamente estos no. Así que esto es lo que yo digo. No me siento valiente, sino simplemente ser coherente con lo que uno piensa y dice en la medida de lo posible. Porque también es verdad que me tengo que morder la lengua muchas veces, ¿no? Más de lo que me gustaría, ¿no? Pero ya hablaré.
Bueno, y ahora me han dicho que ustedes tienen la palabra. ¿Qué hora es? Las 8:15. Aquí nos dejan hasta las 9, ¿no? Uh-huh. Directora. Hay poca gente aficionada al fútbol, por lo que veo, o sea que Juan Cruz es del Barça, o sea que no se preocupa de lo que le pasa al Madrid. Bueno, deseará que pierda. Nadie interviene. Nadie dice nada. ¿Qué? Bueno, ¿vosotros queréis decir algo? Dar las gracias, rector. Yo creo que, en fin, que ya ha dicho bastante el rector. Bueno, estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a Fernando. Gracias.